Habíamos preparado una cosa que no vamos a poder hacer porque el debate está ya muy avanzado para lo que habíamos preparado. Entonces, bueno, pues lo hemos replanteado ahora en un momento también viendo que los debates van por un camino bastante interesante y como todavía no se ha hablado desde aquí mucho de energía, a lo mejor plantear desde dónde empezamos. De todas maneras, vamos a empezar tal y como teníamos previsto. Hola, soy el señor Energía. Hola, yo soy la señora Agua. Y la primera pregunta que de alguna manera queríamos responder en este replanteamiento es, bueno, ¿en qué plano estamos? ¿En qué escenario estamos? Tanto desde el punto de vista energético como desde el punto de vista de Agua, para intentar llegar un poco a un debate más avanzado según vayamos hablando, ¿no? En el ámbito energético, la problemática se parece bastante a lo que se ha venido comentando durante la mañana, pero tiene ciertas diferencias. A mí me gusta hacer rabiar bastante a la gente de Agua diciendo que el mundo energético es bastante más complejo, y como la complejidad es un valor en sí mismo en la sociedad actual, pues de alguna manera como que quedó más interesante, ¿no? Pero bueno, voy a sustentarlo en argumentos, porque si no queda simplemente en una afirmación un poco prepotente, ¿no? En el mundo de la energía ahora mismo, sobre todo a nivel europeo, pero también pasaré al caso estatal que está muy relacionado con el catalán, nos encontramos en una situación en la que al final la construcción de infraestructuras que de alguna manera pretenden integrar las redes de gas y de electricidad a lo largo y ancho de toda Europa está marcando la política energética dentro de Europa, y de alguna manera nos llega, como era el caso también de la línea de muy alta tensión de la mar de Girona, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que nos encontramos con una situación en la que son las rentabilidades relacionadas con la construcción de infraestructuras las que terminan marcando cuáles son las políticas energéticas de la Unión Europea, porque de alguna manera las infraestructuras tienen unas rentabilidades, o la construcción de las infraestructuras energéticas en general tiene unas rentabilidades mucho más altas que cualquier otro tipo de negocio parecido a nivel financiero, ¿no? Claro, esto está relacionado con alguna de las cosas que se decían antes en las primeras presentaciones, donde se explicaba que el negocio muchas veces de la venta del agua, en este caso de la venta de energía, no es tanto como todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Como toda la construcción de las infraestructuras, de toda la especulación que hay detrás de eso, ¿no? Eso, de alguna manera, nos lleva a una situación de concentración del poder, donde en el mundo energético nos encontramos con empresas ya privatizadas prácticamente en toda Europa, con lo cual, bueno, pues ahora hablará de la situación del agua, pero bueno, en el caso energético ese paso previo ya está dado, y de alguna manera lo que se pretende ahora es ir a una expansión de los mercados más relacionada con especulación, fundamentalmente del gas, ¿no? Hay una expansión que geopolíticamente se ve bastante claro en los planos, ¿no? En los mapas de la red de gas, que van a generar una frontera energética hacia Asia, hacia el centro de Asia, que de alguna manera también pretende, bueno, pues generar una política que puede parecer muy anticuada, de dos bloques, ¿no? Entre lo que sería Estados Unidos, Europa, frente a la frontera Rusia, China, el sur de Asia, etcétera, que de alguna manera nos lleva a una lógica muy muy alta y también muy de confrontación, donde de alguna manera el poder está muy en el centro, y el poder de alguna manera es lo que recorre todo el escenario energético, incluso en el caso español y el catalán, porque la energía es un tema centralizado, por decirlo así, ¿no? Y en el caso español nos encontramos con una concentración de poder, fundamentalmente en el sector eléctrico, tremendamente grande, con tres empresas que controlan un porcentaje muy alto, el 80% prácticamente de todo el mercado eléctrico. Y en el caso de los hidrocarburos, pues la situación es incluso más grave, ¿no? Porque, pues, la concentración de poder hace que la opacidad sea incluso mayor que en el sector eléctrico. Y
¿Cómo está el sector? ¿Cómo está, señor Agua, el agua? Pues estamos muy mal también. Sí, temas de agua potser no estem tan malament en aquest aspecte ja com de tan difícil d'arribar o tan... Potser també perquè sempre ha sigut algo que potser primer estava més proper i potser... O sigui, ara estem, per exemple, potser ja sentim més el tema aquest, no?, de la privatització, de com s'estan creant com més els monopolis... O sigui, vosaltres ja parleu directament de l'oligopoli, no? Estem parlant dels grans monopolis, les grans empreses, però potser tenim aquestes parceletes que potser ens permeten, que això portaria a parlar d'un altre tema, no? Però aquestes parceletes que potser ens permeten tenir més resistència o potser exercir més el de la resiliència, no? Que és tot l'àmbit municipal, no? Que ja s'ha exposat aquí alguna cosa. Llavors sí que és cert que s'està tendint cap a la creació dels mercats financers, no? Que és el que ens porta una mica aquí, no? Tot aquest tema dels tubs, les connexions, les grans infraestructures, el que s'ha parlat del canal Segarra-Garrigues, però el que ja havia estat passant en tota la connexió del Ter Llobregat o el Pla Hidrològic Nacional. Però bé, que són coses que són com un puzzle, no? Que es va com enganxant coses que potser vosaltres ja teniu molt connectades i que ja sabeu que existeixen, ja sabeu que estan molt centralitzades, en aquest sentit potser no estem tan allà, no? Però bé, la tendència es veu i és clara. En positiu potser és el que comentava, no? Que el fet que a nivell legal o jurídic nosaltres tinguem el tema de la gestió en baixa fa que hi hagi possibilitats. Per això potser també s'està vivint el moment aquest, no? Ara entro en el context, no? del tema de la lluita cap a la municipalització de l'aigua, on ara mateix és una cosa que està molt vigent, que de cara al 2015 hi ha com molts petits projectes i moltes coses que ja venen de llarg, perquè s'ha vist que es pot generar com una estratègia almenys en àmbit local. No? Sí que és cert que l'estratègia en àmbit local, en un cas com el de Barcelona, es complica extremadament, segurament com va ser el cas de París, perquè la pressió dels lobbies és mil vegades superior que potser en els casos on els pobles són molt més petits o tenen menys habitants, etc. etc. No? Jo diria aquí, enganxant una mica amb el tema de la participació, diferenciaria diverses coses en aquest sentit. Una, que si parlem de participació potser està bé que definim de què parlem quan parlem de participació, perquè una cosa és la participació entesa des de la institució quan obre espais per convidar el ciutadà en un debat que ja està molt dirigit, molt intencionalitat, molt intencionalitzat, i que a més només és un espai de deliberació, no té cap tipus de finalitat al final de tenir presa de decisions ni capacitat de dir res més enllà del que estigui acotat i parlat, o sigui, és un espai pensat des de dalt, o si parlem de participació com a espais impulsats des de les pròpies persones amb la inquietud de que siguin espais de decisió, de preses de decisió i que puguin ser més transversals. Clar, en ciutats gegants com Barcelona, diguéssim que el camí podria ser molt, 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 molt complicat, però jo no crec que sigui possible, però és una guerra dura. En casos més petits, jo crec que és molt més factible, perquè també sé que en viles més petites, com ha contemplat, no me'n recordo qui, ha comentat que en ciutats petites els nivells d'implicació de la gent eren més elevats. I això també té molt a veure amb una cosa que havíem comentat, no?, quan preparàvem aquesta sessió, que era que havíem detectat que són dos mons extremadament complicats, extremadament abstractes, com hiper ultra mega tècnics, que el que fan és que la gent se senti directament expulsada d'entendre de què van, de com funcionen, i bueno, és com, bueno, doncs no sé, ja pago el rebut i passo del tema perquè no ho entenc. Per no entendre no s'entén ni el rebut, no? I això ens portava una mica a plantejar, no?, com tot això. No sé si volies ara dir alguna cosa cap al problema. Sí, yo creo que una de las cosas importantes, ¿no?, para ver cómo se enfocan las, bueno, probablemente las alternativas o las luchas ciudadanas, está también desde dónde se plantea o desde dónde se piensan esas mismas alternativas, ¿no? Por ejemplo, en el título de este espacio se aludía al informe del Consejo de Transición Nacional del abastamiento de Agua y Energía. Y claro, este informe es probablemente una utopía neoliberal, ¿no?, en el sentido de que está pensada en la continuación de un modelo y la intensificación, la profundización
de la cesión del poder a las propias empresas para que hagan de alguna manera lo que quieran, la fijación de precios de alguna forma también siguen en la misma línea, con el agravante de que al ser un territorio más pequeño o futuro territorio más pequeño donde se llevará a cabo esta gestión, pues no solo se estaría hablando de oligopolio en el caso de la energía, sino que hablaríamos de monopolio y ya evidentemente tendríamos que llevar todos ropa azul para que Endesa se sintiera mucho más a gusto, ¿no? con el reinado este, ¿no? Digo que es importante el lugar desde donde se piensa, porque si se piensa desde ese lugar, el resultado es este, uniforme como este. Si se piensa fundamentalmente en términos de ciudadanía, en términos de pueblos, a lo mejor encontramos cosas como las que planteamos desde la SARSA por la soberanía energética, ¿no? Que de alguna forma tiene un enfoque, un planteamiento muy parecido al de la soberanía alimentaria. Es decir, de alguna forma la soberanía alimentaria sirve como inspiración para enfocar o para pensar el mundo de la energía, que casi nunca, o prácticamente en la historia reciente, nunca había estado cercano a una gestión mucho más cercana al territorio, a las personas, no solo en cuestiones tecnológicas, en cuestiones físicas, sino fundamentalmente lo que comentaba Edurne, ¿no? En la cuestión de decidir. En el caso de Barcelona o en el caso de Ciudad Grandes, el planteamiento es muy diferente, la participación ciudadana de alguna manera se dificulta mucho, pero en lugares más pequeños, sobre todo en Cataluña, que tiene una historia social y administrativa bastante más susceptible de gestionar cosas comunes, por ejemplo a través de las comarcas, si no estoy mal informado, que otros lugares, por ejemplo del Estado, que yo puedo conocer más, y que permitiría de alguna manera el adecuar una gestión mucho más cercana que en otros lugares, ¿no? En el caso de Barcelona, por ejemplo, nos encontramos con que ya el simple hecho de plantearte una forma de gestión diferente de la energía es tan anti-mainstream, por decirlo así, va en contra tanto del enfoque tradicional, el enfoque del sistema, que el tema incluso de la participación, tal y como lo comentabas tú, ¿no? De cuáles son los mecanismos que pueden hacer que la ciudadanía se empodere tanto como para que no simplemente participe en espacios deliberativos, sino que de alguna manera también marque las líneas estratégicas. El cambio de rumbo, ¿no? desde lo que la tendencia del sistema marca, es decir, seguir las directrices de los mercados financieros en relación con las grandes rentabilidades asociadas a las infraestructuras como línea de expansión de esos capitales, como línea de asegurar una serie de ingresos frente a un empoderamiento ciudadano donde se acerque la gestión y donde se tome el control. Evidentemente es una cuestión de correlación de fuerzas. Afortunadamente nos encontramos en un escenario, tanto a nivel estatal como a nivel catalán, donde parece que se abren ciertas puertas para que esa situación se dé, pero tendremos que seguir de alguna manera acumulando esas fuerzas, fundamentalmente porque, no sé, en el caso del agua, pero en el caso de la energía, es un escenario, un cuadro que todavía no ha pintado nadie nunca antes. Es decir, en una situación con una cierta diversidad tecnológica, con una capacidad de gestión o de autogestión muy alta, de momento no hay grandes sociedades que hayan hecho lo que podemos estar pensando, que es, bueno, pues pequeños núcleos con una cierta capacidad de gestión compartida entre los ámbitos más públicos y los ámbitos ciudadanos. Bueno, nosaltres també volíem com llançar una mica debat, no? També perquè hem estat com... Bueno, ens hem hagut de replantejar tot, bàsicament. Anàvem escoltant i anàvem pensant, bueno...
Llavors volia potser també a veure si s'obria una mica de debat perquè hi havia com reptes, no? O sigui, a veure com ho explicaria. Per on passaria, per exemple, bueno, jo crec que hi ha un consens en que el tema de l'aigua passa per una major, per un grau de democratització de la gestió de l'aigua, no? En aquest sentit, a mi, per exemple, se'm planteja un dubte. O sigui, entenem que això acaba en municipalitzar, és a dir, en recuperar una gestió directa per part de l'administració pública, en el cas de l'aigua municipal, és a dir, no en la gestió alta, sinó en la gestió baixa, o, a més, estem parlant de, no, no, que aquesta gestió a nivell municipal creï mecanismes on siguin les pròpies persones les que formen part de les preses de decisió de com aquesta aigua es gestiona o es deixa de gestionar. I ens ho preguntes, eh? Perquè crec que són coses que no es reflexionen o que a vegades... A mi m'ha costat molt a vegades poder entrar en debat perquè entenc que tot acaba sent molt això, els lobbies, les infraestructures i aquestes coses i les persones que anem com en una altra banda, no? Clar, en el moment que s'obre la porta de la municipalització dius, bueno, doncs aquí potser hi entrem les persones, no? A nivell de gestional jo crec que el tema és molt més complex, jo crec que potser és més interessant començar per l'apoderament de baix i un cop arribis a baix i ho tinguis més o menys controlat, pots anar a veure que com està la gestió en alta, perquè com a mínim, com fins ara només importava quasi com una empresa, que fins ara era pública i ara ja no ho és, bueno, a veure què, no? Però potser també, i aquí tiro una altra cosa, podria ser una estratègia això de crear com alimentar la resiliència municipalista en vistes a crear força cap al tema de la gestió en alta, per aconseguir una altra visió de com es fa la gestió integral del cicle de l'aigua, una altra. Són realment necessàries totes aquestes infraestructures? Jo crec que la resposta no s'ha dit clarament, però que ha anat sortint en el trajecte de matí, quan s'ha anat parlant que hi ha darrere del canal de Segarra-Garrigues, que hi ha darrere del Roine, etc, 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 que no era per cap dels motius l'abastament de la ciutadania ni les necessitats reals de les persones, sinó tot el que es genera al voltant d'aquestes coses, no? L'especulació dels mercats financers, l'especulació per els concursos de les infraestructures, etc, etc, etc. Anem així com gestionar, no ho sé, perquè encara en teoria és per a debat. Pues... Sí, clar, ese es un enfoque, d'alguna manera, no? Un enfoque como más de planificación, quizás, de una estrategia. Pero lo que nos hemos encontrado también, casi sin querer, ha sido un problema en el que además se unen los dos mundos, que es el tema de la pobreza energética, ¿no? La pobreza energética ahora mismo en Cataluña es un tema de debate público, digámoslo así. No solo se habla de cortes de electricidad y gas, sino también de cortes de agua. Es decir, el debate está en torno, a pesar de que se llame pobreza energética, está en torno a los suministros básicos de las viviendas y cómo los dos procesos, tanto en agua como en energía, han hecho que los precios de ambos servicios hayan aumentado mucho frente a un escenario social donde el acceso a ingresos y a servicios públicos pues se ha reducido tremendamente. Eso ha creado una bolsa, ¿no?, de conflictividad social respecto a este tema que nos abre una puerta de alguna forma a un nuevo espacio. En ese espacio hay dos grandes líneas que se están planteando en el conflicto, ¿no?, entre población y gestión, llamémosle público-privado, es decir, cómo los actores privados se esconden detrás de la Generalitat, por ejemplo, para de alguna manera desviar la atención, ¿no? Bueno, pues en esa confrontación, por una parte, está la parte más de asistencia, es decir, cómo se gestiona los cortes del suministro, quién tiene que actuar, cuáles son los cálculos de alguna manera que tendrían que conducir a una serie de servicios o de números mínimos de consumo para que las personas puedan tener una vida digna, y por otra parte es quién paga eso, ¿no? Y en el quién paga eso, en el debate de quién paga eso, se encuentra quizás la palanca más potente, con un potencial mayor de cambio sistémico estructural de este asunto, ¿no? Y es ahí donde está probablemente ahora mismo la mayor intensidad del debate y donde hay más capacidad probablemente de acumular las fuerzas que comentábamos antes por parte de la sociedad. No solo
cuantitativamente sino cualitativamente. Cuando digo cualitativamente me refiero a generar una forma de ver el mundo de los suministros básicos o mundos tan abstractos como agua y energía como de una manera diferente, que la gente lo vea de una manera diferente y no se entre tanto en una lógica de cuestiones de beneficio de empresas marca España o marca Cataluña, sino más bien como una necesidad, una respuesta a unas necesidades básicas que no están cubriendo estas empresas, ¿no? Y bueno, todo el debate que hay alrededor de eso, esa nueva forma de ver las cosas y un problema que ha creado precisamente esa gestión o esa deriva neoliberal, nos concede o nos pone encima de la mesa la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla desde abajo, ¿no? Desde una gestión mucho más cercana a la gente, que quizás es lo que buscamos desde aquí, ¿no? Fantàstic, moltes gràcies. Aquest joc de ping-pong jo crec que ha funcionat